Bienvenidos a un nuevo episodio de Valor Agregado. ¿Dónde estamos? Estamos en Finca Caballo Blanco, una nueva propuesta que tenemos aquí en la ciudad de Puerto Madryn, en el Parque Ecológico Área El Doradillo. Vamos a recorrer y conocer junto a ustedes de qué se trata Finca Caballo Blanco, la propuesta de Laura y Pablo. Precisamente hablamos con Laura, ella nos llevó de recorrida por todo este lugar que tiene como producto más que importante la producción de vinos, como así también dulce y aceite de oliva. Y culminamos la recorrida aquí en su bodegón. Así que vengan y conozcan con nosotros de qué se trata Finca Caballo Blanco. Bienvenidos, estamos acá en Finca Caballo Blanco, mi nombre es Laura Frías y bueno, queremos contarles un poco de qué se trata esta propuesta gastronómica. Bueno, esperamos que lo disfruten. Laura, gracias por recibirnos. La verdad, muy pero muy lindo el lugar que ya vamos a estar recorriendo. Pero bueno, contanos primero cómo surgió esto. Ustedes llegados desde Buenos Aires, me imagino también buscando un poco cambiar el estilo de vida y vaya que se lo han hecho. Y sí, y fue así, como vos decís. Y sí, en realidad estábamos en Buenos Aires, nosotros cada cual con sus trabajos y bueno, vivimos un par de situaciones un poco complicadas con el tema de la seguridad y bueno, la última situación es como que nos dio un empujoncito para decir, bueno, necesitamos cambiar de aire. Y bueno, justo teníamos este terreno que estábamos desarrollando con idea de ir y venir a Buenos Aires en un principio y justo habíamos terminado de construir un departamentito y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y digo, bueno, nos vamos. Agarramos todo y ¿viste? Armamos la camioneta, llenamos con todas las cosas y nos vinimos. Y bueno, ahí empezó la aventura porque bueno, fue todo un conocer, empezar nosotros bichos de ciudad, imagínate que vinimos acá y nos encontramos en un lugar completamente agreste y empezando a conocer de plantas, empezando a conocer de viñedos, de olivos, frutales y bueno, nos gustó y bueno. Le dimos para adelante. Muy bien. Bueno, y así pudieron darle forma a Finca Caballo Blanco, ¿no? Contanos por qué el nombre primero. Bueno, resulta que el primer año que estuvimos acá en la finca, yo siempre le decía a mi marido que, bueno, que mi sueño era tener un caballo. Yo siempre quería tener un caballo, qué hermosos los caballos. Y bueno, un día fue mi cumpleaños y ¿qué hizo? Apareció con una yegua blanca. Que bueno, la yegua era hermosa, venía, era súper dócil, divina. Y cada vez empezaba a aumentar de peso, estaba cada vez más gorda, llegó, le estamos dando de comer un montón, claro, no sabíamos nada de animales, imagínate, sí, solo de perros y gatos, pero bueno, aumentaba mucho de peso y dijimos, bueno, vamos a llamar a un veterinario a ver si le pasa algo, o si le estamos dando de mucho de comer. Y cuando viene el veterinario dice, bueno, no está gorda, está preñada y está a punto de parir. Así que bueno, la yegua tuvo un potrillito que lo llamamos Mercurio y bueno, que resultó ser también blanco como ella y todo el mundo que pasaba acá y venía por la finca encima parecía un perrito que iba, a veces se acercaba a la gente. Ay, qué hermoso. Hermoso, hermoso. Entonces, sí, la finca del caballo blanco, era, todos se referían a este lugar como la de los caballos blancos. Y bueno, le quedó ese nombre, pero bueno, ahora ellos están viviendo en el campo, en Río Negro, en el campo de mis suegros, así que bueno, porque no era muy compatible el animal con, bueno, además que son animales que necesitan mucha dedicación, mucho espacio, correr, son muy enérgicos y bueno,
con los viñedos, los frutales y los pequeños tampoco eran demasiado compatibles. Pero bueno. Bueno, hablás de viñedos, contanos cómo fue eso también de ir ingresando en ese mundo, ¿no? De qué se trata el vino en sí. Y bueno, el que está más en tema es mi marido, que es Pablo, que es el que más se metió en el tema de los vinos. O sea, a nosotros siempre nos gustó el vino. Y bueno, ¿qué vamos a plantar? Y bueno, probemos con las vides. Y bueno, así investigando un poco con la gente de INTA también, que fue quienes nos asesoraron un montonazo desde el día cero. Ellos tienen una bodega y bueno, ahí es donde nosotros producimos el vino. Bien. Ellos nos fueron asesorando en cuanto a las cepas, a los diferentes, bueno, lo que venía bien en la zona. Y bueno, empezamos con el Pinot en un primer momento. Y habíamos comprado plantas de Malbec. El Pinot se dio muy bien, desde el día uno se dio muy bien, empezó a crecer, estuvo bárbaro. Y el Malbec era como que no quería. Bueno, quizás no es la zona, quizás más para Mendoza, para otros lugares. Y dijimos, bueno, lo sacamos y ponemos Pinot. Parece que la planta escuchó porque de repente se pusieron todas verdes. Wow. Y empezó a crecer y dijo, bueno, lo dejamos y empezamos. Entonces pusimos un sector que es todo de Pinot y el otro sector todo de Malbec. Muy bien. Así que bueno, producimos vino, también somos productores de dulces. Tenemos todo este sector que son frutales y aceite de oliva, así que todo de la zona. Wow. Bueno, pero la producción obviamente la hacemos con gente que conoce bien de lo que es la producción de dulces, eso lo hacemos en Gaiman. Bien. Y el aceite de oliva también con una cooperativa que hace la producción del aceite de oliva. Bien, bien. Qué bueno cómo se fueron expandiendo también a otros rubros, ¿no? Sí, no se quedaron con el vino, sino que también iniciaron en otras cosas. Sí, empezó todo junto en realidad. Nuestro fuerte es el vino porque tuvimos muy buenos resultados, por suerte. Dos veces tuvimos menciones con el Pinot. El Malbec va a competir recién este año porque fue nuestro primer año de producción de Malbec, así que bueno, salió muy bueno. Vinieron hace poquito enólogos del INTA de diferentes puntos del país y todos quedaron maravillados porque el vino de esta zona tiene como una impronta de la zona, o sea, tiene un sabor que lo hace diferente a otros vinos. Es como más, tiene un dejo de sal, al paladar se siente otros sabores que bueno, que lo hacen característicos del lugar. Se suele poner un poquito de madera en las barricas, entonces para que tengan ese sabor que uno dice alguna roble del vino, pero ahora es como que se está usando mucho que tenga su sabor particular. ¿No? Entonces, como que ahora estamos dejando un poquito de lado el tema de ponerle madera y que se sienta el sabor de la zona, claro. Un vino bien patagónico. Bien, y ahí es donde hacen la diferencia. Claro, claro, tal cual, pero se está usando mucho en varios lugares. Sí. Y la Patagonia ahora está, con el tema del vino, es como que se está expandiendo bastante. Totalmente, sí, y hay que aprovechar ese momento. Sí, sí, es el momento del vino patagónico. Qué genial, qué genial. Sí. Bueno, por acá tenemos los frutales. Sí. Esta parte tenemos todo lo que son duraznos. Tenemos un poquito mezclado, hay algunos también peras. Allá tenemos algunas colmenas. ¡Ah, mira! También. No estamos produciendo miel, pero bueno, es la idea, que en algún momento ayuda, viste, lo que es la polinización, claro. Y viste el tema con las plantas, las flores, sí. Y demás, ayuda mucho a las abejas, así que bueno, les damos su espacio también. Bien. No les estamos sacando la miel, así que solamente tenemos las colmenas. Muy bien. También tenemos cerezos. Bien. Que son unos arbolitos medios largos, son cerezos. Estos que están todos por acá son duraznos y por allá hay manzanas. Bien. Estamos construyéndole un
un gallinero más grande a nuestras aves, porque bueno, acá hay depredadores naturales, que obviamente es su territorio. Claro. Entonces, bueno, al ser un lugar así tan, tan virgen, están muy expuestas, entonces tenemos que darles un espacio más, más seguro a las pobres gallinas. Muy bien. Y a los pavos. Por allá, ahora te voy a mostrar, tenemos una lagunita, que estamos haciendo una laguna artificial. ¡Ah, qué bueno! La idea nuestra siempre es trabajar, o sea, con lo más ecológicamente posible, ¿no? Nosotros reciclamos todos los recursos, tratamos de recuperar el agua de lluvia, tenemos biodigestores para reutilizar el agua. ¡Bien! Y bueno, bueno, con eso llenamos la lagunita, que también está bueno porque también le da un toque especial, un poquito de agua, ¿no? Hoy justo están cosechando las aceitunas porque ya estamos en fecha de cosecha. Qué y bueno. Bueno, hay que empezar a hacer el aceite de oliva. ¿Y se encargan ustedes de la cosecha? O sea, sí, bien familiar. Y ahora, claro, sí, hasta Noah, que tiene 3 años, ayuda a juntar. Muero. Muy bien. Aceitunas. Oye, bueno, justo llegó mi familia de Buenos Aires. Aprendiendo la cultura del trabajo. Claro. Justo llegó mi familia de Buenos Aires y bueno, también están dando una mano. Qué bueno. Y Francisco, que es quien nos ayuda acá también en este terreno a limpiar y demás. Y a mí la verdad que, imagínate, yo, mi anhelo más grande era tener una familia. Y bueno, aquí hicimos muchas cosas para lograrlo en Buenos Aires y no llegaba. Imagínate, llegamos a Puerto Madryn en época de pandemia. Quedé embarazada de Noah, mi primer hijo. Así que la pasamos bárbaro. Imagínate, estaban todos encerrados en Buenos Aires en los edificios y nosotros acá con un montón de espacio, yo con mi panza. Así que nada, para mí este lugar no lo cambio por nada. Y bueno, después llegó Emma, que ahora está pronta a cumplir un añito. Qué lindo. Así que no, el cambio para mí fue maravilloso. No puedo. O sea, no hay punto de comparación. Claro. Llegó la familia de Buenos Aires y las pusimos a juntar. Las pusieron a trabajar a la familia. Están todos trabajando y comiendo torta frita. Bueno, ustedes también van a comer torta frita. Ah, bueno, también. Está mal, pero no está mal. Claro. Acá está Pablo, que está. Hola, acá está ¿cómo dirigiendo va? La cosecha. Qué genial. Sí, claro. Qué bueno. Las invitan al cumpleaños. Y luego hacen trabajar. Es un engaño, pichanga. Qué genial. Muy bueno. Bueno, y esto sí se. Y con esos cepillos, que es como un cepillo que sale la aceituna y bueno, no se lastima la planta. Bien. Y bueno, después es más fácil para juntar después las aceitunas. Rausol Ambiental, Sociedad Anónima. Gestión de efluentes industriales pesqueros. Acompañando el desarrollo productivo de la mano del cuidado ambiental. Nuestra mejor decisión es invertir en el futuro. Trivium Packaging. Tejos de aluminio desde Chubut hacia el mundo. Bueno, contanos la propuesta, ¿no? Porque la idea es que, bueno, ya te llevan algún tiempo, que la gente los visite, que la gente haga la recorrida y que también disfrute del bodegón.
Claro, sí, la idea es que la gente venga, que conozca el lugar, que conozca, bueno, que pase por los frutales, que vayan, recorran los olivares. También estamos trabajando en una matera que después te voy a mostrar, que bueno, que es, la idea es hacer ahí una parada para ofrecer mate cocido, mate, infusiones tradicionales, que aquí son té con alguna hierba de la zona. Y bueno, torta frita, pastelitos, cosas bien viste, de nuestra tradición, de lo que es nuestra cultura, ¿no? Qué lindo. Y después llevarlos a conocer nuestro bodegón de campo con una propuesta gastronómica, que la idea es ofrecer diferentes platos, que la gente pueda maridar una comida con un vino particular, y que bueno, que también pasen un buen momento, quizás disfrutando algún evento sorpresa que podamos llegar a ofrecerles. Esta parte es todo Malbec, bueno, ya le quedan poquitas hojas. Bien. Pero bueno, las hojas vuelven a crecer, creo que más o menos por octubre, noviembre, claro, vuelven a salir los primeros brotes. Y bueno, ahí ya empieza otra vez el ciclo. Bien. Pero, y del otro lado del galpón tenemos el pinot. Que estas son las plantas que te decía que al principio estaban medias, que no querían saber nada. Y de repente nos escucharon, bueno, vamos a sacar el Malbec, y se pusieron y todas poderosas. Activaron y bueno, nos dieron un Malbec tremendo. Qué lindo. Muy, muy bueno. Qué lindo que está armado. Sí, quedó lindo, quedó muy original. Tiene como un toquecito también de Buenos Aires, ¿viste? Sí, el tema de fileteado. No nos olvidamos completamente de nuestros orígenes. No pueden soltar. Y bueno. ¡Ay, qué lindo! Todo bastante rústico, entonces dijimos, bueno, vamos a darle un toque. Entonces vimos el trabajo que hacía este muchacho y bueno, le preguntamos y nos hizo todo con detalles. No, hasta acá no están, nos hizo unas tablas, viste, para fiambres, todas labradas, divinos, la verdad, y las banquetas, todo lo hizo. ¿Las banquetas también? Sí, todo lo hizo este chico. Y acá, estas son ánforas de vino y esta es una ánfora de aceite. Aceite de oliva. Una cocina cómoda. Hermosa. Bueno, cómoda para trabajar. Sí. Súper bueno, amplia. Sí, amplia. Y bueno, ahí tenemos el asador. Acá hay otro asador, la parrilla. Falta terminar de hacer un par de cositas, pero ya está la cocina. Lista para trabajar, bien funcional. Qué lindo. Ha quedado lindo. ¿Hicieron, sí, ya hicieron cordero, asado, algo de eso? Ahora ¿no? El viernes, mañana es viernes. Sí. Mañana, que es el cumple de Emma, vamos a hacer unos costillares. ¡Qué rico! Que, ahí vamos a estrenar bien el... ¡Qué lindo! Este sistema. Y arriba, bueno, va a haber un sector que va a ser tipo de gift shop. Tenemos productos todos regionales, desde mates, tejidos que hacen unas chicas con lana de oveja merino, sí, que es una lana, viste, sí, muy sí, premium. Sí, sí. Sí, y bueno, sí, ahí ofrecemos esos productos, pero todo regional, todo de la zona, y nuestros productos, por supuesto. Obvio. Sí, el vino, los dulces, el aceite.
Sé que hubo una actividad durante el fin de semana. Contanos sí. cómo estuvo, cómo les fue. Bien. Vinieron agencias de turismo, las principales, y bueno, algunas personas que manejan el tema de los cruceros, las pesqueras y demás, que vinieron a conocer la propuesta. Bien. Y bueno, la verdad que tuvimos una respuesta bastante favorable. La gente Bien. Disfrutó mucho de la comida, de las entradas, del plato principal, de los vinos, un brindis, el show también, les quedaron bastante contentos con el show. Y la verdad que, bueno, tuvimos una respuesta muy, muy positiva con todo, ¿no? con lo que fue la propuesta en un primer momento. Estábamos un poco nerviosos, pero bueno, gracias a estos, tenemos amigos que trabajan en la industria gastronómica, que son los propietarios de San Guillermo, y ellos la verdad que nos dieron una mano enorme, así que bueno, les mando un abrazo enorme a Cristina y a Alfredo, que bueno, que son unos grandes amigos, que nos ayudaron muchísimo para empezar. Claro, ¿no? Lo fueron guiando, claro. ¿No? Como para que den el inicio, ¿no? Claro, sí. Qué lindo. La idea es que sea un lugar a visitar todo el año o... Vamos a ir presentando diferentes propuestas. Bien. La idea es invitar a la gente local a un evento. Por ahora estamos pensando en hacer un evento semanal. Uh-huh. Y bueno, con diferentes opciones, propuestas gastronómicas, diferentes shows o eventos, y que bueno, que la gente que venga un día se pueda encontrar con algo diferente al día siguiente. Uh-huh. No va a ser un lugar que va a estar abierto de lunes a viernes en un horario particular, claro. pero bueno, la idea es que esté abierto a la gente de Madryn, que nos vengan a conocer, de Rawson, de los alrededores, ¿no? Bien. Y también al turismo. Bien. Cuando sea temporada de cruceros y demás. Bien. Bueno, redes sociales es el lugar donde comunicarse, donde claro, conocer un poco si más. Estamos por el Instagram como Finca Caballo Blanco. Bien. Ahí nos pueden buscar y bueno, ahí vamos a ir subiendo las diferentes propuestas y bueno, los eventos que vayamos organizando. Bien. Siempre va a ser con reservas, ¿no? Con compra anticipada, porque bueno, no tenemos mucha capacidad para recibir a gente, entonces no podemos tener abierto y que vayan entrando porque no, claro. No tenemos el lugar todavía. Pero bueno, sí, ahí a través de Instagram se van a poder enterar de los eventos que vayamos organizando. Genial. Por lo pronto, el 25 de mayo seguramente va a ser el primer evento. ¿Pastelitos? Me imagino que habrá. Seguramente pastelito, torta frita. Eso no puede faltar. No puede faltar. Pero bueno, sí, y quizás sí, locro. Sí, toda comida bien tradicional del 25 de mayo. ¿Cómo se ven, pensando, ¿no? ¿Han tenido alguna charla así bien familiar? ¿Cómo se ven de acá el año que viene? ¿Cómo la imaginan? ¿La imaginan creciendo a Finca Caballo Blanco el año que viene? Y eso esperamos. La verdad que tuvimos siempre una buena respuesta de amigos. Bueno, yo como te conté, trabajo en una empresa pesquera. Los dueños de la pesquera vinieron también acá a ver, que son gente que tiene los ojos llenos y que han visto bastantes otras opciones. Sí. Y también nos felicitaron que estuvo muy bueno. También vino una pareja que son los que manejan los cruceros. Y ellos también nos felicitaron por el evento, les gustó mucho, lo disfrutaron muchísimo. Eso nos da la pauta de que quizá la propuesta esté bien, como que vayamos en buen camino, bien, ¿viste? Después claro. Veremos qué cosas debemos modificar, qué cosas debemos pulir. Aprendemos todo el tiempo con la gente, ¿no? Y bueno, las agencias de turismo, que son para nosotros un pilar, porque son los que también, ellos, imagínate que llevan a...
a los turistas a recorrer diferentes puntos de turísticos y bueno, han visto las propuestas que acá en Puerto Madryn, que son muchísimas las propuestas que hay, gracias a Dios, en este lugar que es magnífico y bueno, que da para recorrer y meterse y conocer y bueno, que han llevado a grupos de turistas bueno, recorrer estos diferentes lugares y que les gustó muchísimo la propuesta. Esto también nos da una pauta enorme de decir, bueno, vamos bien encaminados. Y bueno, espero que sí, que en un futuro sea, bueno, estamos por ruta 1, ¿dónde vamos? Vamos a Finca Caballo Blanco, ¿viste? Uh-huh. Vamos a conocer. Es nuestro, bueno, nuestro deseo, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa. El Centro Ambiental Patagónico de Investigación y Desarrollo Pesquero nace como una iniciativa de empresas pesqueras de Puerto Madryn para brindar soluciones ante la contaminación en el medio ambiente. En nuestra planta, alejada a unos 20 kilómetros del casco urbano para evitar los olores continuos propios de la actividad, regulamos la acumulación de residuos tratándolos para reducir su impacto ambiental. En constante crecimiento y expansión, trabajamos bajo estrictas normas y controles periódicos en laboratorio. Somos una nueva alternativa. Apostamos a la mejora continua porque creemos que la inversión y la honestidad son los pilares para lograr un tratamiento responsable en compromiso con nuestra sociedad. Nuestra mejor decisión es invertir en el futuro. Trivium Packaging. Tejos de aluminio desde Chubut hacia el mundo. Rawson Ambiental, Sociedad Anónima. Gestión de efluentes industriales pesqueros. Acompañando el desarrollo productivo de la mano del cuidado ambiental. De esta forma cerramos un nuevo episodio de Valor Agregado. Obviamente esperamos que hayan disfrutado como lo hicimos nosotros de esta hermosa recorrida por Finca Caballo Blanco. Obviamente agradecemos a todas las empresas, productores y emprendedores que han confiado en esta temporada 2024 de nuestro programa y recuerden que en nuestras redes sociales pueden ver nuestros anteriores episodios, como así también en canal12web.com, encontrar cada una de las notas realizadas, como así también verlo en nuestro canal de YouTube, Canal 12 Web. Que tengan un gran fin de semana y obviamente gracias a ustedes por acompañarnos como cada viernes.